Eres buena persona. ¿Has mentido? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Has robado algo? Confía en Cristo. Oh, rey, ¿no es maravillosa la vida cristiana? Es todo lo que me dijeron. Salud, riqueza, felicidad. Y después de esto, el cielo. Y tengo ganas de un Lamborghini. ¿Otro? Oh, sí. Dios quiere que prosperemos. Él quiere que tengamos más, tener cosas mejores, más grandes en esta vida. Porque la vida cristiana es una vida de abundancia. Predícalo. De placer. Amén. Comer. Vamos. Comodidad. Tengámoslo. De una vida lujosa. Eso es a lo que me refiero, amigo. Oye, creí que dijiste que era una playa privada. Están construyendo un edificio. No suena como una construcción. ¿Lujosa? No lo es. La Biblia dice que hemos de combatir, buscar y salvar lo que perdimos. Dios le ofrece vida eterna a la humanidad. Y el mundo no le cree. Corre hacia el infierno como si fuera el cielo y rechaza el cielo como si fuera el infierno. ¿Qué pasa con una persona al morir? Bueno, de hecho, en realidad la muerte no existe. Rick, ¿crees en el infierno? No. ¿Qué sería el infierno para ti? Un trabajo que odiaba. El cielo está aquí en la tierra. El infierno está aquí. Es todo lo que tú quieres que sea. ¿Crees en un lugar llamado el infierno? Sí. ¿Quién se va allá? Las personas malas. Aquí estoy, ¿me estás viendo? No. ¿A dónde vas a ir cuando mueras? Tal vez al infierno con mis amigos. ¿Te preocupa eso? Realmente no. ¿Te irás al infierno? Sí, no, señor. No, no se irá al infierno. ¿Por qué dices que te irás al infierno? Me gusta. Travis, ¿crees que exista el infierno? Sí. ¿Quién va ahí? Yo. ¿Crees que existe el infierno? Claro. ¿Quién va ahí? Estamos ahí ahora. ¿Entonces no crees que exista realmente? No. ¿Por qué no? La Biblia dice que sí. No tu idea del infierno, pero en mi idea esto es el infierno siempre a nuestro alrededor. Desde que tenía 13 años, mi vida se ha ido al... y me encanta. Espero que Jesús haya hecho un buen trabajo. Si en realidad se sacrificó por mí, será lo mejor, porque la única intervención divina que veo en mí es yo mismo. La Biblia dice con frecuencia que Dios es justo y que por tanto habrá un juicio del pecado. El pecado debe ser pagado, ya sea por un sustituto perfecto, el cual la Biblia revela como Jesucristo, o castigando solo al pecador mismo. El juicio final es cuando, antes de entrar en el estado eterno, se presentan todas las cuentas que hay que saldar. Todo eso se balancea. El hombre es juzgado según lo que ha hecho. Y no estando en Jesucristo, todos aquellos que son juzgados por los libros de sus acciones y hechos... La Biblia dice que irán a un lago de fuego. Si te enlistas en el ejército, lo primero que hacen es quitarte todas tus posesiones. Te cortan el cabello, te quitan tu celular. No quieren que te distraigas por cosas no esenciales de este mundo. Te quieren quitar tu dependencia, tu comodidad y te disciplinan para que cuando te digan que hagas caso, lo hagas. La iglesia es un ejército que debería estar entrenando a sus soldados, pero ¿sabes qué? No lo está haciendo. La Biblia está sin vergüenza, llena de advertencias de guerra. Es Dios quien enseña a mis manos la guerra, a soportar la dureza como un buen soldado de Jesucristo. Luchar la buena lucha de fe y nuestra batalla es por las almas de hombres y mujeres para liberarlos de las manos del enemigo. Y sabemos que esta batalla no es contra la carne y sangre, sino contra principados y huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Y nuestras armas no son carnales, sino poderes a través de Dios para destruir fortalezas. Son las armas de la fe, la palabra y la oración. Whoa.
Vamos a ver los principios militares que pueden hacer exitoso a un ejército. Primero, debemos conocer nuestro objetivo. Dios nos dice en su palabra qué hacer y a dónde ir. El mundo está en manos del enemigo. El Dios de este mundo ha cegado las mentes de aquellos que no creen. Vino a matar, robar y destruir. Así que nuestra meta es penetrar las trincheras del enemigo con la palabra de Dios, para predicar su palabra a toda criatura. La Biblia dice que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar aquello que se ha perdido. Y si somos seguidores de Jesucristo, debemos seguir sus pasos para salvar aquello que se ha perdido, buscando salvar a la gente del infierno eterno y nunca perder de vista ese objetivo. ¿Qué crees que sucede cuando alguien muere? ¿A dónde van? Ah, amigo, se van a un lugar mejor. ¿Qué lugar es mejor, el cielo? Quizás sea el cielo, quizás sea en medio, pero no hay manera de saberlo hasta que mueras. ¿Crees que exista un lugar llamado el infierno? Creo que hay un lugar llamado infierno, justo como hay un lugar llamado cielo. ¿Quién va al infierno? La gente mala. ¿Como Hitler? ¿Como Hitler? Oh, sí, él ya está ahí. Entonces, ¿a dónde irás tú? Si no oro, me iré al infierno. Pero, ¿te irás al infierno? Si no oro, me voy al infierno. Todo pero, lo que tienes que hacer es orar. Ojalá eso sea todo lo que tenga que hacer, porque es lo que puedo hacer. ¿Por qué te irías al infierno? Hice mucho mal e hice mucho bien, pero sabes que algunas veces el mal supera el bien. Pues es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Entonces, ¿cuánto tienes que orar para poder entrar al cielo? Oh, hombre, no hay manera de decir cuánto. ¿Crees ser una buena o mala persona? Creo que estoy entre las dos. Tengo mis buenos y malos momentos. Veamos si permaneces de buen humor cuando te ponga en el banquillo. Te pondré en el banquillo de los acusados. Estoy listo. ¿Listo, Ike? Estoy listo. ¿Has mentido alguna vez? Por supuesto. ¿Cómo llamas a alguien que miente? Mentiroso. ¿Has robado algo? Sí, lo he hecho. ¿Cómo llamas a alguien que roba? Un ladrón. Ajá. Jesús dijo que quien mira a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio con ella en su corazón. Sí, lo he hecho. ¿Has mirado a una mujer con lujuria? Sí, lo he hecho. Según tu propia confesión, y no te estoy juzgando, eres un mentiroso, ladrón, blasfemo, adúltero de corazón y tienes que encarar a Dios el día del juicio. Y lo haré. Todas las oraciones del mundo no te pueden ayudarme. Así que si mueres hoy y te vas al infierno, no hay escape. ¿Eso te preocupa? Claro que sí. Sí, me preocupa mucho. ¿Sabes lo que hizo Dios por ti para que no vayas al infierno? Sí, lo sé. Él murió y dio su alma por mí. Rompiste la ley de Dios, los 10 mandamientos. Cierto. Y Jesús intervino y pagó tu multa con la sangre de su vida. De eso se trata la cruz. Así es. Dios satisfizo las demandas de justicia eterna para que los culpables sean perdonados. Su caso sea desechado y la sentencia de muerte anulada. Ike, lo que debes hacer por su muerte y resurrección es arrepentirte. No solo así orar, es. Sino alejarte de pecados y poner completamente tu fe en Jesucristo. No solo creer en Él, sino confiar en Él como Señor y Salvador. En el momento que hagas eso, Dios te perdonará por cada pecado que hayas cometido. Te limpiará completamente y eliminará todos tus pecados. Si murieras ahorita mismo, ¿a dónde te irías? De seguro al infierno. Definitivamente. Definitivamente. ¿Y qué harás al respecto? Oraré y me arrepentiré de mis pecados. Y confía en Jesucristo. Y confiar en el Señor. ¿Cuándo lo harás? Ahorita mismo. ¿Ahora mismo? Lo estoy haciendo mientras hablamos. ¿De verdad? Lo hago mientras hablamos. ¿Quieres que lo vemos cuando apague la cámara? Podemos hacerlo frente a la cámara o sin la cámara. Se dice que un ejército marcha sobre su estómago. Come bien. Tiene que estar fuerte y saludable. Cada soldado necesita estar lleno de energía para que pueda cumplir su tarea asignada. Su vida y la vida de aquellos que lo rodean puede depender de eso. Salmo 1 dice que medites la ley de Dios día y noche y prosperarás. La palabra hebrea para prosperar significa madurez. Las cosas que queremos prosperar deberían ser nuestros esfuerzos evangelísticos. Entonces, ¿lees la ley de Dios todos los días sin falta? Me dirás, la leo cada 2 días. ¿Por qué pasas 180 días del año sin alimentarte de su palabra? Me dirás, bueno, me salto uno que otro día, estoy ocupado. ¿O acaso haces eso con tu estómago? ¿Acaso dices, me siento muy débil? Oh, es cierto, no he comido en 3 días. Oh, no, ¿acaso tu estómago está antes que tu Biblia?
¿Lees tu Biblia todos los días? No. ¿Por qué no? Soy perezoso. ¿Lees tu Biblia todos los días sin falta? No diario, pero sí oro todos los días. ¿Por qué no lees la Biblia diario? Falta de tiempo y no es una excusa. ¿Lees tu Biblia todos los días sin falta? No todos los días sin falta. ¿Por qué no? Tiempo. Y sé que no es una excusa. ¿Por qué no la lees todos los días? Porque a veces, como sabrás, la vida se entromete y todo lo demás. Y me doy cuenta de que debo hacerlo diario porque quiero profundizar mi fe. Profundizar el fuego en mi vida interior, ya sabes. Para avivarla. De esa manera podré volverme una mejor persona para mí y para los demás. ¿Lees tu Biblia todos los días sin falta? No, últimamente no. ¿Por qué no? Porque acabo de tener un bebé y he intentado descansar lo más posible. Esa es una buena excusa. ¿Se te olvida? Sí, señor, me ocupo y se me olvida. ¿Oras todos los días? Sí, señor, lo hago. ¿Por qué te acuerdas de orar pero no de leer la Biblia? Es una buena pregunta. Me avergüenzo de eso, lo siento. Así que, soldado de Cristo, haz el cambio. Di como Job, me alimenté con las palabras de su boca más que con la comida necesaria. ¿Lees la Biblia todos los días sin falta? Sí, señor, sin falta. No me detengo hasta saber que Dios me ha hablado, ¿sabe? ¿Oras todos los días? Sí, señor. ¿Acerca de qué? Oro por todo, por mi relación con Él, para que se fortalezca cada día, para que lo ame hoy más de lo que lo amé ayer. Oro por mi familia. Oro por la gente de la iglesia en la que predico, por toda la gente y por personas como tú, Rey, que han destacado y se han plantado por el Señor Jesucristo. Es un gran honor ir ante el trono de Dios con cualquier cosa y con todo. La salvación es el número uno. Es el objetivo de la iglesia, es nuestra meta. No puedes hacer un buen discípulo de una persona sin salvación. Es el primer paso para crear un discípulo y que le dé su vida a Jesucristo. La oración es la comunicación entre nosotros y el centro de mando. Es por ese medio que recibimos suministros para las tropas, municiones, comida y suministros médicos. Por eso es esencial mantener abierta la línea de comunicación, libre de interferencia estática. La estática del pecado, que es la que interfiere con las comunicaciones entre la tierra y el cielo. Orar es nuestra línea vital hacia Dios. ¿No es cierto que el pecado destruye cualquier confianza en la oración? Porque si has hecho algo mal, lo último que quieres hacer es hablar con Dios. Así que estás aislado del centro de mando. No tienes cómo reabastecer los suministros. Así que te encuentras solo en combate y no quieres que eso suceda. El gran misionero Hudson Taylor dijo, "La capacidad máxima del poder de la oración jamás se ha puesto a prueba. Si queremos ver el poderoso trabajo del poder divino y gracia labrada, en vez de debilidad y decepción, respondamos al reto que nos ha puesto Dios. Háblame, y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y poderosas que no conoces. Fe." Y asegúrate que como soldado de Cristo, vivas como objeto de fe y no como sujeto de fe. Con eso me refiero a que no deberías dejar que algo que sucede en la tierra sea objeto de tu regocijo. ¿De dónde viene tu gozo? ¿Es porque las cosas te están resultando bien? ¿Qué pasa cuando resultan mal? Entonces pierdes ese gozo. En lugar de eso, hazte el hábito de vivir como objeto de fe. Recuerda lo que Jesús dijo a sus discípulos. Les dijo que no debían regocijarse porque los demonios están sujetos a ellos, sino porque sus nombres están escritos en el cielo. Eso es un objeto de fe. El cielo fue el objeto de su regocijo. Haz lo mismo, y si haces del cielo tu objeto de regocijo primario, entonces, no importa qué pruebas te toquen en esta tierra, aún podrás regocijarte. Podrás mantener tu gozo y nadie podrá quitártelo, hermano. Y el gozo del Señor será tu fuerza. ¿Tienes fe en Dios? Sí, señor. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho por ti? Cuando me arrepentí, te voy a confesar que pensé que era un ser humano perfecto hasta que me vi a mí mismo en el estándar de los 10 mandamientos de Dios. Y cuando me arrepentí, hizo exactamente lo que dijo que haría a través de su palabra. Se mantuvo fiel a lo que dijo y confío en su palabra porque ha sido probado y demostrado y ha cumplido por siempre y para siempre. Tengo plena confianza en que hace exactamente lo que dice, dice lo que quiere decir y hace exactamente lo que dice. ¿Tienes fe en Dios? Sí, la tengo. ¿Por qué? Porque sus promesas en su palabra son ciertas. Lo he visto desde el libro de Proverbios cuando era pequeño, antes de ser salvado. Eso es lo que me salvó, que podía leer el libro de Proverbios, ver las promesas de Dios y ver cómo se alineaban con la realidad. Y eso me permitió tener fe en Dios y me volví cristiano. Estoy muy ocupada, pero quiero hacerlo.
Entonces, estamos viendo tres principios para el éxito de un ejército. Primero, debemos conocer nuestro objetivo. Segundo, hemos visto que alimentarnos de la palabra, el poder de la oración y la importancia de una fe objetiva son nuestras armas. Ahora veremos el tercer principio. En la naturaleza bélica, debes descubrir las fuerzas y las debilidades del enemigo. Para lograrlo, ordenamos un reconocimiento. Como soldados de Cristo, no tenemos que hacer eso porque tenemos un manual de guerra muy completo en la Biblia. Nos dice que tenemos un enemigo triple: el mundo, la carne y el diablo. Para poder encargarnos del mundo y del diablo, es necesario encargarnos de la carne, ya que si nos encargamos de la carne, el diablo no tendrá apoyo en nosotros y el mundo no podrá atraernos. Es nuestra carne la que nos enreda y nos impide ser buenos soldados de Jesucristo. Es nuestra carne que, como un cobarde, se encoge del temor y quiere huir del combate. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de complacer a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cómo vamos a conquistar esa naturaleza cobarde y pecadora? La clave está en el manual de guerra. Más lejos esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cristo en la cruz es la clave para superar aquel cobarde en nosotros, ese Judas de naturaleza pecaminosa, aquel traidor de todo lo que es justo y bueno. En una ocasión, un padre e hijo fueron a acampar. Cuando llegaron al sitio, el padre levantó la casa de campaña y dijo: «Hijo, ¿ves ese río? Está lleno de cocodrilos. Si quieres pescar, hazlo desde el muelle». El hijo, de mala gana, aceptó quedarse en el muelle. Después de 3 días, comenzó a pensar sobre la emoción de pescar entre cocodrilos en la seguridad del bote. Así que eso fue lo que hizo. Obtuvo un bote y, en una sensación bravucona, partió hacia el río. Llevaba poco tiempo pescando cuando un cocodrilo se acercó al pequeño bote y lo golpeó con su cola. El bote se volteó y el niño, aterrorizado, gritó mientras era arrojado al agua. El padre lo escuchó gritar, vio lo que había sucedido y, sin titubear, se lanzó al agua infestada de cocodrilos. Sujetó a su amado hijo y lo jaló hacia la orilla, donde estaría a salvo. Y cuando el niño abrió los ojos, vio algo terrible. Un cocodrilo enorme había prendido a su padre de las piernas con sus enormes mandíbulas, dejándolas rasgadas, sangrando. Lo que diré es impensable. Imagínense si ese hijo viera al padre ahí en agonía, sangrando y moribundo, y dijese: «Papá, realmente aprecio lo que hiciste por mí, pero fue muy emocionante estar ahí entre cocodrilos. ¿No te importaría si salgo en otro bote de nuevo, o sí?». Si el hijo pudiese pensar tal cosa, y peor aún decirla, entonces aquel tonto ciego no ha visto el sacrificio que el padre acaba de hacer por él. Y si tú y yo, por nuestra voluntad, deseamos ir de nuevo al mundo pecador y emocionante, no hemos visto el sacrificio del padre. Si ese hijo ha visto lo que su padre acaba de hacer por él, un sentimiento de horror lo consumirá por el costo que su padre pagó para salvarlo, y despreciará cada gota de agua que aún gotea de su piel. Y el cristiano ha visto que Dios, en la persona de Jesucristo, sin titubear, se lanzó a las mismas mandíbulas del infierno para salvarlo de la locura del pecado. Un sentimiento de horror lo consume al ver lo que el Padre pagó para salvarlo. No sentirá nada más que desprecio por esos deseos pecadores en su carne. Después de ver el sacrificio del Padre, ¿cómo podríamos tú y yo volver alguna vez a los placeres emocionantes del pecado? Para hacer eso, tendríamos que despreciar el sacrificio del Padre y pisar la sangre de Jesucristo. No. En la luz de este sacrificio, voluntariamente me crucificaré a mí mismo para el mundo, y el mundo lo hará para mí. La gran comisión es que debemos ir al mundo y predicar el Evangelio a todas las criaturas. Bueno, el Evangelio incluye ambos hechos, que son arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza en Cristo para nuestra salvación. Así que el arrepentimiento, sin duda, tiene que ver con la evangelización y la gran comisión.
El ser humano es un compuesto. Si tú desbaratas a esa persona, solo alcanzarás una porción de esa persona. Los seres humanos son gente completa. Y es muy crítico, en el Evangelio, alcanzar por completo a la persona. ¿Crees ser una buena persona? Creo que soy una persona regular. No creo ser buena o mala. Veamos si eres buena o mala, ¿ok? Te pondré en el banquillo de los acusados. Seré tu fiscal y tú serás el acusado. Solo te pido que digas la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y que Dios te ayude mientras te examino debajo de la luz de la ley de Dios. ¿Estás lista? Sí. ¿Has dicho alguna mentira? Ah, sí. ¿Cómo le llamas a alguien que dice mentiras? ¿Ah? ¿Cómo le llamas a alguien que dice mentiras? Mentiroso. ¿Has robado algo? ¿Cuando era niña? Ajá. ¿Cómo le llamas a alguien que roba cosas? Un ladrón. Ajá. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Probablemente. Dios grabó su bondad en ti, te dio vida y usaste su nombre para decir una palabra que expresa disgusto y a eso se le llama blasfemia, es algo muy serio. Ahora, Jesús dijo, si miras con lujuria, con deseo sexual, cometes adulterio en tu corazón. ¿Has mirado a alguien con lujuria? Supongo que sí. Entonces, Jennifer, según tu propia confesión, solo hemos visto 4 de los 10 mandamientos y eres mentirosa, ladrona, blasfema, adúltera de corazón y tienes que encarar a Dios el día del juicio. Si te juzgas según los 10 mandamientos, ¿crees que serás inocente o culpable? Sería totalmente culpable. ¿Cielo o infierno? Infierno. Ahora cuéntame lo que Dios hizo por ti para que no tuvieras que ir al infierno. Veamos si puedes explicarlo. Creo que Dios murió por nosotros para que no seamos juzgados únicamente por los 10 mandamientos. Dio su vida para que pudiéramos aceptarlo. Y a través de su muerte seamos salvados. Sí, rompiste la ley de Dios, los 10 mandamientos. Jesús entró y pagó tu multa con la sangre de su vida. Eso es lo que hizo por ti. Y eso significa que Dios puede desechar tu caso. Puede detener tu sentencia de muerte. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y confiar en Él para venir al Salvador. No porque haya un vacío en tu interior, sino porque eres una criminal ante los ojos de Dios y necesitas su misericordia. Por eso, necesitas un Salvador. Si vienes por ese motivo, jamás caerás. Siempre será fuerte tu fe. Será como ponerte un paracaídas para tener un mejor vuelo. Cuando haya turbulencia en el vuelo, abre el paracaídas. Te lo pones porque sabes que caerás 10,000 pies. Y el vuelo se vuelve turbulento. Tendrás que aferrarte a ese paracaídas, así que tu motivo determina si seguirás o no tu fe. ¿Entiendes lo que digo? Sí. Bien. De ahora en adelante, lo que harás es verte a ti misma como una criminal, confiando minuto a minuto en el Salvador, para que tus pecados sean perdonados, para que Dios no tenga ira contra ti el día del juicio, para que así seas perdonada y estés limpia a su vista el día del juicio, y entonces levantarás una Biblia para leerla a diario porque será tu alimento. Es la palabra de Dios, es tu comida, y así como un bebé necesita leche, así tú deseas la leche sincera de su palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Jennifer, gracias por hablar conmigo. ¿Cómo atraes a la persona? Cuando le respondes al intelecto, es para responder la pregunta y aclarar el aire. Pero a fin de cuentas, la conciencia es quien debe responder diciendo, soy un pecador. Esto es cierto. Hay un vacío entre Dios y yo. Y es por eso que Jesús nos dio este brillante ejemplo con la mujer del pozo. Ella tenía cantidad de preguntas teológicas, como si fuera una fruta que pelas con gentileza, capa tras capa, hasta ver la semilla. Y Él dijo, me has dicho la verdad. Esto es lo que pasó en tu vida personal, y ahora eres una mujer quebrantada con todos esos dolores de corazón. Ella quedó pasmada. Ella corre de regreso a la aldea y dice, vengan a ver a la persona que supo todo sobre mí, y aún así no me condenó. Esto es lo que ha hecho el evangelismo. Ha expuesto el corazón a Dios y ha dado la respuesta de Dios. Estoy llorando porque conozco la palabra de Dios y sé que me he alejado y que debo volver a acercarme. Sé lo que tengo que hacer. Sé que he cometido errores. El amor de Dios por ti es muy grande. La cruz es la expresión de su amor tan profundo hacia ti como persona. La Biblia dice que Cristo murió por todos nosotros, los pecadores. También dice que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Cuando realmente queremos su perdón, nos lleva a un arrepentimiento genuino. Cuando eso sucede y ponemos nuestra fe en Cristo,
Ponemos nuestra mano sobre el arado y no miramos hacia atrás porque Dios nos hizo dignos de su reino. Y que Dios te bendiga. Gracias. Entonces el intelecto es un aspecto que debemos alcanzar. Pero si con lo que les vences también es para lo que les vences, les has ganado con el intelecto y solo será algo cerebral. Cuando tocas la conciencia, entonces sabes que has llegado al alma y la persona responde. Si queremos llegarle a todo el mundo con Jesucristo, no debemos olvidar estos principios. Esto no es un juego, no es un ensayo con vestuario. Estamos hablando de rescatar personas del infierno eterno. Somos soldados de Cristo. Esta es una batalla por las almas de hombres y mujeres. Nuestro objetivo, queremos que el mundo sea salvado. Y para que eso suceda, deben rendirse ante Jesucristo. Esa es nuestra misión y no debemos olvidarla jamás. Aliméntate a diario con la palabra de Dios. Ora sin cesar. Esa es tu línea vital con Dios. Y ten una fe objetiva que nadie podrá quitarte al mantener tu vista al cielo. Conocemos a nuestro enemigo. Nuestro enemigo es triple: el mundo, la carne y el diablo. Y la clave para la victoria en la fe está en la cruz de Jesucristo. No olvides el sacrificio supremo que Dios hizo por ti. Ahora debemos ir al combate, preparados para hacer el sacrificio supremo por Él, dar nuestras vidas y luchar en la buena lucha de fe. Gracias por sintonizar a nuestro programa de televisión. Ahora puede visitar nuestra página web donde encontrará una gran cantidad de recursos gratuitos. Se puede inscribir a nuestro boletín informativo y puede visitar nuestra tienda en línea para adquirir nuestros recursos de evangelismo. Síguenos en redes sociales a través de Facebook, en nuestro canal de YouTube en español y también nos puede escribir a través de nuestra página web haciendo clic en Nosotros y Contáctenos. Gracias por su apoyo y no olvide visitar nuestra página web en español.livingwaters.com.